Hola amigos, bienvenidos al canal. Para este video les quiero mostrar las suculentas y cactus que mi esposo me compró. Me compró muchas suculentas y cactus por Navidad, que va a ser mi regalo de Navidad. Ah, y un anaquel. Y ya moví todo mi jardín de azotea. En este video creo que no alcanzará a salir como quedó, pero espero pronto hacerles video del jardín de azotea, de cómo está actualmente, porque sí hice muchos cambios. Y quiero comenzar mostrándole estas suculentas y estas macetitas que compré. Al igual que estas plantas, estas suculentas o echeverías con carúnculas. Yo no tenía suculentas de estas. Y por eso estoy muy emocionada, porque son mis primeras echeverías con carúnculas. Espero poderlas cuidar bien y reproducirlas para tener más. ¿Por qué no tenía? Porque, no sé, se me hacían muy costosas, con precios muy elevados, y prefería comprar lo que se conoce como lata cactus, suculentas baratas para ampliar mi colección, para tener de muchas, y por eso no había comprado. Y esta vez encontré estas suculentas en promoción. Eran 6 por 1,000 pesos, creo, y se me hicieron a buen precio y por eso las compré. Y aparte me llegó una chiquita de regalo, una suculenta. Sí, son algo pequeñas, pero yo creo que por eso el precio, porque ya grandes cuestan más caras. Pero igual me gustaron y espero verlas crecer mucho. Ahorita me acordé de una anécdota de una vez que fui con mi esposo al vivero y yo quería comprar un asiento de suegra o chino cactus. Y él me dijo, no, el chiquito para que lo veas crecer. Y yo quería el grande, pero el grande estaba muy caro. Y mi esposo, no, no, lo divertido de tener plantas es verlas crecer, fue lo que me dijo. Y yo, bueno, pues ya qué. Y sí, ya veo el asiento de suegra ahorita y ya está, no está muy grande, pero sí está más grande de cuando lo compré. Ya lleva conmigo como 2 años, tres, o quizás más. Y sí se ha crecido algo, después se los muestro. Pero sí es bonito ver que las plantas crecen. Y pues espero ver estas suculentas crecer mucho. Espero que sean de las que crecen mucho. Y que me den muchos hijitos. Porque sí están muy bonitas. Me gustaron mucho a pesar del tamaño. Y creo que ya son todas. 2, 4, 6. Ah, no, falta la chiquita que me llegó de regalo. Que es esta. Que está muy pequeñita. No sé cuál es, pero siempre me ponen un regalo cuando encargo. Y en esta ocasión fue esta pequeña suculenta. La voy a poner junto con otra suculenta que también está pequeña, porque si la pongo sola, siento que se perdería. Y así es como quedaron. Me gustó mucho el resultado. Y estas macetitas también me gustaron mucho. Me costaron 22 pesos en Prichos. También se me hicieron muy bonitas. Estas son macetas viejitas que tenía guardadas. Y a estas macetas les voy a poner estas suculentas que compré en Soriana. Bueno, me las compró mi esposo con los vales. Aprovechamos que nos llegaron los vales. Bueno, le llegaron a él en su trabajo. Y me compró varias plantas ahí en Soriana. Y el anaquel en Home Depot. Algunas de estas suculentas no tenían mucha raíz, por eso saqué mi enraizante. Porque para que les salga raíz y sobrevivan la mayoría, decidí ponerles el enraizante. Porque si tenían muy poquita o casi nada, o una hebrita nada más. Y como quiero que todas sobrevivan, por eso decidí usar este enraizante.
Si ven, esta suculenta se ve que casi no trae raíz. Por eso a esa también le puse el enraizante. Esta es una opuntia variegada. Esta también casi no tenía raíz. Pero este enraizante sale muy bueno. Siempre les pongo y como al mes ya tienen mucha raíz. Si el video les está gustando, recuerden darle like. Así yo sé que sí les gustan mis videos y suscribirse para ver más videos. También tengo mi página de Facebook donde subo videos cortos de mis plantas y también en Instagram. No todos los videos los subo aquí en a esta plataforma porque se me olvida. Pero ahí también en Instagram tengo muchas fotos de mis plantas, de mi inicio en las plantas, donde estaban más chiquitas y estaban algunas feitas y etioladas. Por si quieren ir a ver las fotos, también tengo fotos recientes y videos recientes. Últimamente tengo más videos cortos, donde se ven muy bonitas mis plantas. En la descripción del video dejaré todos los links de mis otras páginas para que me puedan seguir. Si quieren ver más videos o fotos de mis plantas, en la próxima semana espero subir muchos videos y muchas fotos porque sí ya tengo muchas suculentas y muchos cactus nuevos. Y todos están muy bonitos, nada más que no había tenido tiempo de trasplantarlos ni de tomarles fotos, pero ya una vez en su maceta bonita, ya les voy a tomar fotos y videos cortos y los voy a subir a mis páginas, que es Quiero más plantas en Instagram y Quiero más plantas en Facebook. Para si las quieren ver, busquen el link que estará en la descripción. Dejé para el final estos cactus que están en sustrato de fibra de coco, que estaba súper húmeda. Lo bueno que lo cambié rápido de maceta, porque si no se hubiera podrido, yo digo, porque sí, estaba muy muy mojado el sustrato de estos cactus, de los dos. Como que los regaron mucho en Soriana. Pero con el nuevo sustrato espero sobrevivan y crezcan mucho. Yo trato de quitarles la mayoría del sustrato, aunque sí es algo difícil porque sí espinan, tienen muchas espinas, pero ya con paciencia y mucha práctica es rápido y fácil y ya esta vez ya no me espiné. Además de que me ayudé con esta palita y fue más fácil porque con las puras manos sí me hubiera espinado y mis guantes lo rompió la perrita, por eso ahorita no tengo guantes. Pero sí quería hacer el trasplante de una vez para evitar la pudrición. Pero sí, sí quedaron bien. Ustedes si van a trasplantar cactus y no tienen mucha práctica, mejor sí pónganse guantes. Porque las primeras veces que trasplanté sí me pinché muchas veces. Y sí son muy dolorosas las espinas de los cactus cuando se clavan en la piel. Y a veces se quedan hasta atoradas y es muy difícil sacarlas. Y así fue como quedaron mis primeras suculentas y mis cactus. Pero todavía faltaban más suculentas y no me acordaba que son esas de al principio. Como ya está oscureciendo, decidí hacerlo sin grabar el trasplante. Ya solo al final grabé el resultado de cómo se veían ya cada una de mis suculentas en sus macetas. Algunas de las suculentas están un poquito etioladas y un poco maltratadas. Las compré en Home Depot y algunas sí traían descuento por lo mismo de que estaban ya maltratadas o etioladas. Igual las compré para ver si las podía salvar y para que se recuperaran. Ya he comprado varias así y sí se recuperan. Ya después vuelven a agarrar su forma bonita o las decapito y ya les salen nuevos brotes. Esto es todo para el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Déjenme en sus comentarios, siempre los leo.
y me gusta mucho leerlos y contestarlos. Muchas gracias por todos los comentarios. Sí los tomo en cuenta y uno de ellos fue de que ya no acelerara la voz. Si ven, ya es mi voz normal sin acelerarla. Si tienen alguna duda sobre las compras de mis plantas o sobre otra cosa, déjenmelo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final.